Hola, Hola, buenos días. buenos días. Buenos días, profe. Buenos días. Buenos días, alegría. Buenos días. Buenos días. Buenos días. Buenos días. ¿Cómo amanecieron? ¿Yo? Bien. ¿Amanecimos bien? ¡Qué bueno! Clases.
Me da mucho gusto que ya están aquí, la gran mayoría ya está aquí. Déjenme, voy a contestarle a la mami de Ángel. Para compartirles nuevamente el código, a lo mejor todavía no lo tienen. A ver, bueno, pues vamos a iniciar, voy a hacer un pase de lista. Cuando escuchen su nombre, digan presente. Enciendan y apaguen su micrófono. Solo cuando escuchen su nombre. Muy bien. Keila y Arisaí. ¿No está Keila? Escuchen su nombre, abran su micrófono y digan presente. Si están aquí. Bueno. No se escucha a Keila. No, no escuché a Keila. ¿Sí está Keila? A ver. Ah, sí, ahí estás, Keilita, pero no te escuchas. ¿Será tu micrófono? ¿Luis Fernando? ¿Perla? ¿Lisette? Buenos días. Buenos días, Ángel. No, no veo a Perla. Marley, Sujei. Presente. Muy bien. Ian Alexander. No. Dania Noemí. Presente. Muy bien. Ángel Santiago. Presente. Gracias. Jimena. Presente. Muy bien. Edgar Emanuel. Presente. Muy bien. César Yair. Jordan Maximiliano. Presente. Muy bien. Isis. Presente. Harim Leonardo. Muy bien, Harim. Justin Abel. El otro ya no es. El otro ya no es. Vamos a cerrar el micrófono, Isis. Kevin Ismael. Jorge Sebastián. Maite. Profe, al tuyo. Héctor. ¿Dónde está Héctor? Entró hace un ratito. Camila. Ahí estás, Héctor. Muy bien. Camila Yamilet. Ahí estás. Muy bien, Camila. Dana Karen. ¿Dónde está Dana Karen? Presente. Ah, muy bien. Hay que encender la cámara, ¿sale? Igual que Edgar, Justin. Ok, Justin, aquí. Ya pasó tu nombre. Edgar. Tengo en mi lista a Luz Karime, pero no la he visto desde la semana pasada. Bueno. Profe. Kiana. Hay dos mis. Presente. Profe, hay dos mis. Aaron. Yeshua. Ah, ahí está Yeshua. Muy bien. Ana Camila. Presente. Ian Waldir. Renata Isabela. Presente. Ahí está Ian Waldir.
Renata Isabela, Ian Fernando. Presente. Bien. Michelle Isamar. Presente. Bien. Rodrigo. No veo a Rodrigo. Kevin Samuel. Presente. Muy bien. Y Paola. Paola, ahí está. Presente. Muy bien. Bueno, miren, les explico. A partir de hoy, pues, tomo lista. Ya la asistencia empieza a contar. Si se conectaron, si no se conectaron. Si tienen su camarita encendida, si la tienen apagada, todo cuenta. Estamos en nuestra primer materia, que es la materia de Biblia o de valores. No sé cómo la llevaban el ciclo pasado, pero es la misma, ¿sale? Así que vamos a orar para iniciar. Así como están, cierren sus ojitos y oramos. Nuestro Dios, en esta mañana te agradecemos por una nueva semana que nos das de actividades académicas. Gracias por tu cuidado, gracias por tu protección. Acompáñanos y dirígenos. También acompaña a nuestras familias, cualquier actividad que ellos vayan a realizar. En el nombre de Jesús, amén. Muy bien, miren. Vamos a utilizar nuestro libro azul celeste o de nuestro cuaderno azul celeste o el que vayamos a ocupar para Biblia o valores, que es lo mismo. Y le vamos a colocar la fecha de hoy. Hoy estamos a 24 de agosto del 2020. Bueno, yo aquí atrás tengo una pequeña pizarra. Si ustedes me ven por ahí, aunque ya compartí pantalla, ¿verdad? Aquí en la pequeña pizarra yo voy a poner la fecha, que es 24 con azul. Profe, en todo eso vamos a hacer... No, vamos a empezar con matemáticas. No, la segunda materia es matemáticas. Después de esta vamos con matemáticas. Ok, profe. Miren. Hoy voy a dejar 24. De... Sí, hoy estamos a 24. Voy a dejar de compartir... Para ver si logran ver mi... ¿Mande? ¿Sí? No pasó mi nombre en la lista. Miren, ok, ahí voy. Ahí está, 24 de agosto. Espero lo logren ver bien. Con azul el 24, la A va de rojo. Y el 2020 en azul. ¿Sale? Esa es la fecha. A ver, ¿quién me habló? Que no pasó lista. Ah, Romy, es verdad, Romy. A ver, Romy. Dania, ¿eres Dana o Dania? Dana. Ah, sí, aquí estás, Dana Romina. Muchas gracias. Muy bien, gracias. No, por nada. Muy bien. 24 de agosto estamos hoy, ¿sale? Muy bien, ya que pusimos la fecha, vamos a escribir el título. Mande. Se escuchó entrecortada tu voz. Ese es el título. Mi primer desafío. Es la lección 1. Vamos a ver una lección por semana. Y esta semana nos toca esta que se titula Mi primer desafío. Así es. Después de la fecha colocamos el título, que es ese. Mi primer desafío.
Ya, profe. Muy bien. Ya que escribimos mi primer desafío, entonces nos vamos a lo que corresponde a nuestra lectura bíblica. Y es esta. Éxodo 33, 13. Si he hallado gracia en tus ojos, te ruego que me muestres ahora tu camino para que te conozca. Esta es nuestra cita bíblica de esta semana, de esta lección. Nuevamente. ¿Lo copiamos, profe? Sí, hay que escribirla. ¿De acuerdo? Justo debajo del título escribimos la cita. Si he hallado gracia en tus ojos, te ruego que me muestres ahora tu camino para que te conozca. Éxodo 33:3. Bueno, vamos a conocer un poquito en esta ocasión, en esta clase, aunque yo sé que a lo mejor ustedes ya conocen, ya han escuchado, sobre la Trinidad. Ahorita más les voy a explicar muy bien. Vamos a ver algunas características de la Trinidad. ¿Alguien sabe qué es la Trinidad? A ver, que encienda su micrófono y me diga, yo sé qué es la Trinidad. ¿Qué es la Trinidad? ¿A qué se refiere la Trinidad? Nadie. Bueno, la Trinidad, cuando hablamos de Trinidad, estamos hablando de el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. ¿De acuerdo? Eso es la Trinidad. Y hoy vamos a ver algunas características de la Trinidad. Pero vamos a escribir primero el texto de Éxodo 33, 13. Si he hallado gracia en tus ojos, te ruego que me muestres ahora tu camino para que te conozca. Profe, no me aparece. ¿No lo ves en pantalla, Paola? Yo buscando en la misma. Ahí está, en la pantalla. Ahí está. Muy nada bien. Más es copiarlo. Quito el teléfono. Ah, ok. Por ahí el acento que tiene la E de Éxodo está en rojo, porque como es en un texto que utilicé aquí en PowerPoint, al seleccionar la E, pues me selecciona con todo y el acento, ¿no? Pero recordemos que los acentos van de color azul. Profe, ya terminé. Listo, ok. Muy bien, Jimena, muy bien. Entonces vamos a dar un momentito para que terminen tus compañeros. Ya acabé, profe. Muy bien. Excelente. Ya acabé, profe. Muy bien. Ya acabé, profe. Muy bien. Entonces, este texto... Por ahí apagamos el micrófono. Nos lleva a lo siguiente, miren. Voy a dejar de compartir aquí porque lo que vamos a hacer es lo siguiente. Cuando nosotros escuchamos de Dios,
comúnmente pensamos en algo. O se nos viene a la mente una imagen, un color, un objeto, a lo mejor. Y miren, quiero que piensen. Mande, Karim, no te escucho. ¿Cuál libro es el que dijo? Éxodo 33. 13, es la cita bíblica. Para hacer leyes de valores. Oh, no tenemos libro de valores, solo el cuaderno. ¿Me lo puede enviar? Ahorita les comento sobre los que todavía no terminaron, ¿sale? Profe, yo apenas acabo de entrar. Yo apenas acabo de entrar, pero ¿qué libro? Ah, muy bien. Miren, no puedo regresarme, pero en la grabación de la clase, en la tarde-noche, ahí va a estar disponible. ¿De acuerdo? Para los que no llegaron tarde o entraron después. Bueno, miren, les comentaba que cuando nosotros escuchamos hablar de Dios, comúnmente pensamos en algo o nos recuerda algo. ¿Qué es lo que vamos a hacer ahorita? Bueno, yo voy a pensar en la palabra Dios y eso que se me viene a la mente lo voy a dibujar. Por ejemplo, cuando yo escucho la palabra Dios, a ver, voy a poner aquí. Se me viene a la mente un objeto. Se me viene a la mente un objeto, a ver, lo voy a borrar porque me salió muy feo. Que todos conocemos. A ver si ustedes saben a qué me estoy refiriendo. Es una bombilla. Un foco. Una bombilla o un foco. Ok. ¿Por qué se me viene a la mente esto? Ah, porque yo he escuchado que Dios es la luz, que Dios es luz y que Él nos ilumina. Entonces, cuando yo escucho que Dios es la luz, yo pienso en un foco. ¿Me explico? Ahora, ¿qué objeto o qué es lo que ustedes piensan cuando escuchan la palabra Dios? Eso que ustedes piensan, vamos a dibujar. Vamos a hacer un solo dibujito. Si es un objeto, solamente dibujamos un objeto. A lo mejor no sea un foco, a lo mejor sea... ¿Profe, puedo dibujar una Biblia? Sí, pueden dibujar una Biblia, exacto. A lo mejor... No, a ver, me salió muy mal aquí arriba. A lo mejor sea, a ver cómo va aquí, ya no me acuerdo. Tengo el lápiz. Quiero dibujar una vela, pero no me sale. A lo mejor sea una velita. Ya terminé. Muy bien, ¿ya dibujaste? Sí. ¿Sí? Profe, ¿alguien me habló por ahí? Profe. El título es Mi primer desafío. Como la salsa, ¿no? Pero ¿el de los dibujos? ¡Profe! No, es un solo título para toda la clase. Mi primer profe. Desafío. Okay. ¿Sí? El fuego también representa. Mande. El fuego también representa. El fuego, exacto. Sí. Si tú quieres, puedes dibujar el fuego. Yo no tengo el lápiz. O algunos inclusive piensan a lo mejor en la cruz. Entonces dibujamos una cruz, dibujamos aquello que se nos viene a la mente cuando escuchamos la palabra de Dios. Lo dibujamos entonces, ¿sale? Si es una cruz, pues es sencillo también. Aquí voy a borrar porque no tengo mucho espacio. No vamos a ponerle título, es un solo título para toda la actividad. Está bien fea la cruz. Es que es un poco difícil aquí dibujar. ¿Sí? ¿Puede ser también otro objeto?
Sí, puede ser cualquier objeto siempre y cuando. No, profe, o sea, si terminamos un objeto, ¿podemos poner otro? Ah, sí, si gustas, adelante. Y hay tiempo, adelante. Ya acabé, profe. Muy bien. Profe, yo también ya acabé. Profe, ya acabé. Excelente. A eso, cerramos profe, el micrófono. Profe, ¿lo vamos a colorear? Ya acabé. Sí, hay que colorearlo para que quede bonito. Profe, ya acabé. Que se vean nuestros dibujos bien bonitos. Muy bien. Quien ya terminó de dibujar y colorear. Entonces, vamos a ocupar una regla. La regla que tienen por ahí a la mano. Y vamos a dibujar una tablita que vamos a dividir en tres. Miren, yo aquí les estoy poniendo el ejemplo, ¿no? Claro que a ustedes le van a salir las líneas derechitas porque lo van a hacer con regla. Y vamos a colocar aquí. ¿No me puedo hacer la misma hoja? Si no tienen espacio en esa, pueden hacerla en una. Y vamos a ir colocando esto que yo estoy poniendo acá. Es una tablita donde vamos a ver las características de la Trinidad, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Tres elementos o tres personas que conforman la Trinidad y que tienen sus propias características. Y ahorita les voy a compartir. Primero hacemos la tablita, así como ustedes la ven en pantalla. Y ahorita escribimos las características. Para los que entraron después, estamos utilizando el cuaderno de valores que ustedes tienen. Por ahí puse en el código de colores, que es el azul celeste. Si no lo tienen de acuerdo al código de colores, pues el que vayan a utilizar para valores o Biblia, que es la misma materia. Profe, ¿qué vamos a hacer? Es que no lo escuché. Hacer la tablita. Vamos a hacer la tablita que tú ves aquí y ahorita voy a compartir las características. Profe, ¿qué más sigue? ¿Ya hiciste la tablita? Ya, profe. Por ahí aparece el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. ¿Ya lo tienen? Ya, profe. Muy bien. Si ya lo tienen, entonces vamos a hacer ahora. Vamos a escribir. Vamos a escribir lo siguiente.
Bueno, ese es el título, ¿no? Ahí les va a aparecer el título. Pero nosotros nos vamos a ubicar aquí. Donde está la parte del padre, vamos a escribir esto. El padre es fuerte, es misericordioso, es piadoso y tardo para la ira. Cuatro características que vamos a colocar ahorita. Fuerte, misericordioso, piadoso y tardo para la ira. ¿Lo ponemos donde dice padre? En donde dice padre, ahí vamos a colocar estas cuatro características. Fuerte, misericordioso, piadoso. Iba después de hijo, ¿no? Primero es padre, en medio va hijo y a lo último va Espíritu Santo. Muy bien. Características del Padre. De paso, cuando nosotros oramos, tenemos que, en la oración, de acuerdo a como Jesús la enseñó, tenemos que orarle al Padre. Por eso decimos, Padre nuestro que estás en los cielos. Le oramos al Padre y al final decimos, en el nombre de Jesús, amén. Entonces, eso nos ilustra de que Jesús intercede por nosotros ante el Padre. Les recuerdo, son tres personas, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Muy bien, ya que escribieron las características del Padre, ahora las características del Hijo. Admirable, ¿sí? Yo tengo un primito que cuando empezó a decir palabras estaba orando. Le enseñaron a orar. ¡Profe! Padre nuestro, bendícenos. ¿No ve? ¡Profe! Muy bien. ¿Sí, Ángel? Yo no terminé el anterior. Ok, ahorita me regreso un poquito, ¿sale? Hijo, las características Gracias. Del hijo. Admirable, consejero, Dios fuerte, príncipe de paz. Bueno, ¡Profe! El hijo, que es Jesús, Él fue el que vino a la tierra y murió por nosotros, el Hijo, ¿de acuerdo? Sí, alguien me estaba hablando. Yo, profe. Dígame, César. Lo pongo. Se cerró tu micrófono. No te escuché. Lo pongo en otra hoja donde puse el donde dibujamos la cruz o lo pongo en la misma. En la tablita, estamos ahorita en la tablita, en la parte donde está el hijo, ahí escribimos las características. Gracias. Bueno, me regreso un poquito a ver para Ángel, y quien no terminó, repito rápidamente, fuerte, misericordioso, piadoso y tardo para la ira, ok. Sí. Nuevamente nos vamos a el hijo, admirable, consejero, Dios fuerte y príncipe de paz. También cuatro características que el hijo, aquí no lo puse, pero el hijo, entonces estamos haciendo referencia, repito, a Jesús, que fue quien vino aquí a la tierra, murió por nosotros, el que intercede por nosotros para con el Padre. Profe, me hice bola. ¿Por qué, Paola? Es que en Padre me apareció otra cosa, como en la fuerte, misericordioso, y luego me aparece Dios fuerte. ¿En tu celular eso te aparece? Me aparece. Nah, a lo mejor por ahí se congeló la pantalla, pero en Padre es misericordioso, piadoso y tardo para la ira. Es el del Padre. Piadoso y tardo para la ira. Y del Hijo, admirable, consejero, Dios fuerte y príncipe de paz.
Muy bien, y nos vamos a la tercera persona de la Trinidad, que es el Espíritu Santo. Y aquí tenemos 6 características del Espíritu Santo. El Espíritu Santo enseña, consuela, recuerda, convence. No, es yo una... me quedé donde dice hijo. Ok, quien se quedó por ahí en la grabación de la clase puede ir, ¿sale? Por cuestiones de tiempo ya no podemos regresarnos mucho. Pero, a ver, bueno, aquí rapidísimo. Hijo es admirable, consejero, Dios fuerte, príncipe de paz. 4 características. Admirable, consejero, Dios fuerte, príncipe de paz. Ahí está. Y el Espíritu Santo enseña, consuela, recuerda, convence, guía y sobre todo glorifica a Dios. Miren, cuando nosotros de repente hemos dejado de orar o hemos dejado de estudiar nuestra Biblia y escuchamos una vocecita que nos dice, Kevin, tú no has orado, necesitas orar, Kevin. O Paola, no hagas eso, eso está mal. Esa vocecita es el Espíritu Santo, porque es quien nos convence, quien nos recuerda. Gracias al Espíritu Santo es que nosotros podemos recordar aquellas enseñanzas, podemos recordar que hay un Dios que nos cuida. Es la labor tan especial del Espíritu Santo. Yo terminé. Entonces, profe. Muy bien, Jimena. Yo terminé, profe. Excelente. ¿Sí? ¿Lo puede retrasarte, padre? Del padre, a ver, rapidísimo. Fuerte, misericordioso, piadoso, tardo para la ira. Ahí está. Fuerte, misericordioso, piadoso y tardo para la ira. Y ahí está el Espíritu Santo, enseña, consuela, recuerda, profe, convence, si se acaba guía el tiempo, ¿qué hora volvemos a entrar? Glorifica. Muy bien, ahí voy. Nos queda un minuto. Esta actividad yo la voy a revisar, es nuestra primera actividad oficial de esta materia. Ya por ahí les comenté a sus papás, durante la tarde me pueden enviar todas las actividades del día. ¿De acuerdo? Me envían por ahí la foto y yo voy a ir apuntándoles ahí su calificación. Así es como vamos a estar esta semana. Y nos conectamos a las 8:50 y vamos a utilizar nuestro libro de Activa y Construye. ¿De acuerdo? No, el libro de Activa y Construye. No lo vamos a usar en esta semana, ¿verdad? No. No, al uso no lo vamos a ocupar. Activa y Construye es lo que vamos a utilizar. Y nuestro cuaderno de matemáticas. Así que ahorita, ¿cómo le vamos a hacer para mandar la tarea a los demás profes? Dos cosas deben tener. Activa y Construye y cuaderno de matemáticas. ¿Sale? 2 cositas. Así que nos conectamos a las 8:50, los espero nuevamente. Estén a tiempo para que no se atrasen, de lo contrario, pues no van a saber por ahí qué estamos haciendo. Profe, bueno, profe. Sí, profe. Nos vamos a conectar contigo, con otro profe. Conmigo, yo les voy a dar matemáticas.